De acuerdo con el balance presentado por el Consejo Consultivo del Santuario de la Naturaleza Río Cruces, en lo que va del año, más de 700 cisnes de cuello negro han muerto a causa de la gripe aviar. Ello ha significado una notoria disminución de la especie, si se considera el 2020 cuando existían 22.000 individuos, mientras que este 2023 la cifra solo alcanza a los 1.931 especímenes. En la región de Los Ríos ha sido intenso el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero para enfrentar la influenza aviar y sus consecuencias. Ya llevamos 5 meses en este trabajo desde el mes de marzo del 2023, con todo nuestro equipo de trabajo desplegados en terreno en todas las comunas de la región. Contamos con 6 zonas activas distribuidas en las comunas de Panguipulli, Corral, Mariquina y Valdivia. Y dentro de las especies mayormente afectadas es el cisne de cuello negro, de los cuales se han retirado 773 especies desde el santuario. Hay otras especies silvestres adicionales, pero en cantidades menores. En cuanto a los traspatios positivos, hemos tenido 3 traspatios y se han sacrificado vía eutanasia 327 aves de corral. La gripe aviar es un tema de constante preocupación y donde es fundamental entregar de manera permanente información no tan solo de sus consecuencias, sino que cómo evitar que las personas también se vean afectadas. Comunicar también que seguimos atendiendo todas las denuncias que nos hace llegar la comunidad, llevando hasta el momento 340 denuncias atendidas. Y extender, repetir las recomendaciones a la comunidad de no acercarse a las especies de aves que tengan sintomatología compatible con influenza aviar, dar aviso a los teléfonos que están disponibles, al WhatsApp que está disponible y al correo electrónico. En la disminución de la población de cisne de cuello negro, también influye el ataque de lobos marinos que en el caso de la región de Los Ríos se constatan 291 decesos por esta causa.